Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Ultimátum Noticias, a este noticiero de las 2 de la tarde. Mi nombre es Daniela Mores y bueno, pues hoy les traigo las noticias más relevantes de este miércoles 26 de enero. Ya estamos a mitad de la semana, de esta cuarta semana de enero. Y en noticias de último momento, en videos, presuntos autodefensas de Altamirano advierten que no permitirán imposiciones. Aparte de los supuestos autodefensas, también pobladores de Altamirano se unen y exigen al delegado de gobierno solucione este problema, este conflicto que lleva bastante tiempo. Por favor, vamos con los videos. Con la presidencia, puro Cachlán, los teltales, tojolabales, nos vamos a defender como sea. No se va a permitir que sigan por dedazo diciendo nuestro futuro. Ya llegó la hora de que la palabra del pobre cuente. ¡Que viva Altamirano! ¡Viva! ¡Viva, ¡viva las autodefensas! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Altamirano! ¡Viva! ¡Viva las autodefensas! ¡Viva! A chingar más o menos el pueblo de Altamirano, que es encabezado a Gabriel Montoya. Por culpa de ellos estamos aquí sufriendo. Es por eso que exigimos al delegado de gobierno que venga a dar solución lo más pronto que se pueda a este problema, porque ya hemos estado muchos días acá, pues ya ya nos cansamos, ya queremos estar con la familia. Es por eso que le exigimos a su renuncia al señor Gabriel Montoya, que por su culpa estamos aquí sufriendo aquí nosotros y los compañeros. Y bueno, pues como usted sabe, estos conflictos ya llevan más de un año. Estos conflictos se están dando desde el 2021 y de igual manera se le invita a quedarse en la página de Ultimátum para cualquier actualización de este caso. Y por otro lado, en Ocosocuautla atropellan a una dama, ya que al chofer se le bajó la presión y provocó este accidente. Una mujer terminó en el hospital luego de ser embestida por una camioneta tipo urban, un hecho ocurrido a la altura de la ciudad maya en la vía que comunica Ocosocuautla con el poblado de Guadalupe Victoria. Autoridades fueron avisadas de que en dicho punto carretero había una mujer lesionada, por lo que de inmediato acudieron elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil a hacerse cargo de este incidente. Se sabe que al parecer la mujer intentó cruzar la vía sin percatarse de la camioneta, por lo que se terminó golpeando por la misma, en tanto que el conductor descendió para saber cómo se encontraba la mujer, siendo el mismo chofer el que llamó para que pudieran auxiliarla. Hasta el momento no se sabe cuál es el estado de salud de esta persona, pero les mantendremos informados también sobre qué pasará con este chofer, ya que pues no fue algo que él tuviera planeado, fue un accidente tal cual, y ya veremos cuál será la situación para ambos sujetos. Y también le comento que el día de hoy comenzó con una manifestación, esta vez de taxistas. Estos taxistas se manifiestan y bloquean la avenida central de Tuxtla Gutiérrez. Por favor, vamos con la información de mi compañero Alfredo Pacheco para que nos cuente un poco más al respecto. Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Muy buenos días. Estamos transmitiendo en estos momentos desde la avenida central, entre la calle central y segunda calle poniente. Esta arteria principal de la ciudad capital está siendo bloqueada por taxistas. Hay una manifestación, pueden ustedes apreciar en sus pantallas en estos momentos, de conductores quienes están manifestándose. Vamos a acercarnos para ver la declaración. Muy elevada, señorita, estamos pagando entre todos los documentos 1500 pesos. Tenemos que tramitarlo en menos de una semana, cual es algo exagerado. Tenemos que parar a las unidades, tenemos que pagar la cuenta con los señores concesionados, y eso se nos hace perjudicado dentro de todos los gremios. Ok, ¿y eso va a hacer que probablemente incremente el precio del pasaje o cómo? No. Al pasaje no le estamos afectando totalmente, estamos manteniendo los costos regularmente. Ahí sí no afectamos, estamos en contra del alta del costo del pasaje. ¿Cuál es el motivo de esta manifestación? Del tarjetón, compañero. El alto costo del tarjetón. ¿Cuánto les están cobrando por el tarjetón ahorita? Por todo, así, con todos los papeles, vuelvo a repetir, 1500 pesos estamos gastando aproximadamente. ¿Esto lo tiene que pagar el chofer o el concesionario el chofer, de las placas? El chofer, compañero. Sea concesionado o sea asalariado, es totalmente propio.
con la variante Omicron es importante tener el biológico que previene y salva la vida. Esto fue lo que mencionó el mandatario Rutilio Escandón Cadenas y nuevamente exhorta a la población a ponerse esta segunda o tercera dosis de refuerzo. Por favor, vamos con el video del mandatario para saber qué más dice al respecto. Muy buenos días. De manera respetuosa, cariñosa, fraternal, le pedimos a todas y a todos que acudamos a vacunarnos. La vacuna es la mejor forma de cuidar la salud contra este COVID-19. Ahora, con esta cepa tan contagiosa como el Omicron, es muy importante tener este biológico porque no solamente previene la enfermedad, sino salva la vida. Así que vamos a vacunarnos. Tenemos suficientes vacunas. Gracias al apoyo del gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y recuerda, las vacunas son gratuitas y universales para todas y para todos, sin ninguna distinción, tampoco condición. Un abrazo muy fuerte para el pueblo de Chiapas. Pero también el día de hoy padres de familia y maestros denuncian diversas irregularidades en la preparatoria militarizada de Berriozábal. Por favor, vamos a escuchar cuáles son las peticiones y sobre todo las demandas de estos padres de familia. Mire, realmente lo que la escuela, bueno, la escuela, el personal docente, el alumnado y nosotros como comité de padres de familia, los padres de familia, lo único que le pedimos al director de media superior es que respete, ¿sí?, el buen manejo que hay en la escuela con tanto el personal directivo como el personal docente. En la reunión de la que hablaban los compañeros, a donde fueron citados por el director de media superior, se les dijo que ellos tenían que presentar examen ante el programa USICAM y que si no pasaban el examen, con la pena, vas para afuera. Y si pasabas el examen, te voy a dar la oportunidad de que te vayas a cualquier municipio, pero no te voy a dejar en la preparatoria. Que ahora, solo por conveniencia, por pagar favores, ¿sí?, o por cuestión de intereses, o llámesele como se le llame, hoy no se les quiera respetar esa parte, se les quiera dejar en la escuela y que vengan otros a moda a sentarse nada más y así asegurar una plaza o un espacio. Vemos demasiado injusto esa situación y está en las manos del director de media superior. Él mismo lo dijo con sus palabras y no me va a dejar mentir el señor. Digo, yo soy una dama, él será un caballero. Pero lo que les digo acá lo sostengo porque son palabras del mismo director de media superior, que dice que él es el padre de todos los docentes y que es su voluntad y que él es el que autoriza salarios, el que autoriza movimientos, el que pide bajas, destituciones. Él mismo lo dijo con esas palabras. Y bueno, pues a pesar de que la situación se veía muy bien aquí en el estado de Chiapas, incluso después de las fiestas decembrinas en donde todos y todas pues la pasamos con nuestra familia o diferentes personas, bueno, pues al parecer la situación ha cambiado en cuanto al COVID, ya que apenas hace unas horas Chiapas acumula 333 nuevos casos por contagios de COVID. En las últimas horas se registraron 333 contagios de COVID-19 en 42 municipios de la entidad, en personas de los diferentes grupos de edad, de los cuales el 67% no tiene factores de riesgo. Esto fue lo que dio a conocer la Secretaría de Salud de Chiapas. Los casos positivos identificados recientemente se presentaron en los municipios siguientes: Tapachula, 74; Tuxtla Gutiérrez, 66; Chiapa de Corzo, 40; Reforma, 29; Villaflores, 20; Tonalá, 12; Huixtla, 11; Mazatán, San Cristóbal de las Casas y Tuznatán, 6 cada uno; Mapastepec, 5; Bochil, Juárez y Pichucalco y Tuxtla Chico, 4 cada uno; Cacahuatán, Ocosocuautla, Palenque, Venustiano Carranza y Villacorzo, 3 cada uno. Las pruebas salieron positivas en 173 mujeres y 160 hombres, de un año de edad en adelante. Del total de pacientes, el 33% tiene factores de riesgo, ya sea obesidad, hipertensión, diabetes, asma, tabaquismo, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y/o enfermedad cardiovascular. Y bueno, pues es importante tomar en cuenta esto, ya que pues la situación está bastante complicada aquí en el estado de Chiapas. Por lo mismo, hay que continuar con los protocolos de sanidad y sobre todo teniendo pues en cuenta que el plan de vacunación
sigue vigente y está permanentemente, incluso en el macrocentro de vacunación Cañahueca, que es el que posiblemente queda como en un punto central en todo Tuxtla. Y por eso mismo aumenta la aplicación de pruebas de COVID-19 aquí en la capital, Tuxtla Gutiérrez. Por favor, vamos con la información de mi compañero Sergio Hernández, quien nos va a platicar un poco más al respecto. Muy buenos días, amigos de Diario Ultimátum, soy Sergio Hernández, los saludo en esta mañana del miércoles 26 de enero y bueno, nos encontramos exactamente aquí frente a una farmacia ubicada sobre la Avenida Central y 11 Oriente. Dicho establecimiento también ofrece lo que es la aplicación de la prueba contra la COVID-19 y bueno, como podemos observar, pues hay ahorita al menos 4 personas en la fila, otras 8 o 9 ya ingresaron para, pues bueno, solicitar la aplicación de dicha prueba. En plática con ellos previo a esta transmisión, nos comentaban que muchos de ellos vienen porque ya tuvieron contacto con un caso positivo y pues ellos, para descartar si tienen o no el padecimiento, pues bueno, han venido a realizarse esta prueba. Igual quienes trabajan en esa institución nos han comentado que, pues bueno, en las últimas 2 semanas sí ha habido un incremento en aplicación de pruebas. Entre 15 o 20 personas por día son las que asisten a realizarse dicha prueba. Esto es pues en relación, ¿no?, a que los casos de COVID han aumentado. Se están reportando en los últimos días más de 300 casos positivos y bueno, por ende las pruebas para detectar dicha enfermedad pues también han aumentado. Pues este lugar se une a los laboratorios que también están sobre la Novena Sur, entre Primera Oriente y la Tercera Oriente, y así hay otros laboratorios en diferentes partes de la capital chiapaneca que, pues bueno, están aplicando estas pruebas y que también han tenido un incremento en su aplicación. Pasando a noticias de índole nacional, le comento que una explosión derrumba un edificio en Puebla y hasta el momento se reportan 11 personas heridas y una fallecida. Hasta el momento, 15 personas han sido rescatadas de un inmueble en el Diagonal Defensores de la República, que colapsó tras una explosión de gas, según los primeros reportes de las autoridades de Protección Civil de Puebla. Se ha confirmado el deceso de un hombre. Los hechos ocurrieron en un edificio en la 2 Poniente 2503, donde se ubicaba un negocio proveedor de radiadores. Durante la madrugada, personal de rescate laboraba en la búsqueda de más posibles víctimas en esta zona. Personal de la Cruz Roja, Protección Civil Municipal y bomberos auxiliaron a los lesionados, que fueron rescatados y llevados a un hospital para recibir atención médica especializada. En el lugar se encontraba un edificio de 3 pisos, que en la planta baja tenía un negocio y en los niveles superiores se encontraban 8 departamentos, aunque se desconocía si habían inquilinos en el momento de la explosión. Por favor, vamos a ver las imágenes. Y bueno, pues un lamentable hecho que hasta el momento pues ha dejado una persona fallecida y a 11 lesionadas. No se sabe cuál es el estado de salud de las demás personas, pero ya tendremos más información al respecto de saberse de otra persona que resulte pues gravemente herida o fallecida. Y en noticias de índole internacional, bueno, pues un auto deportivo choca y queda destrozado, pero sorprendentemente sus pasajeros logran sobrevivir. El video de un increíble choque se ha vuelto viral, pues él se ve como un choque deportivo se estrella contra un poste para después quedar totalmente destruido. Pero milagrosamente el conductor y su acompañante resultaron ilesos. Todo esto ocurrió en Hong Kong, China. En el clip se puede observar cómo el conductor iba a toda velocidad, pero perdió el control y al pasar sobre el borde de la vía salió volando hacia el poste. Él y quien iba de copiloto quedaron en sus asientos gracias al cinturón de seguridad. De acuerdo con los medios locales, ambos fueron hospitalizados por lesiones en el tórax y cuello, pero están bien. Por favor, vamos a ver el video.
Venga. Y bueno, pues un video bastante impresionante, pero también hay que tomar en cuenta esto con cifras de la Organización Mundial de la Salud, que cada año se pierden aproximadamente 1.3 millones de vidas a consecuencia de estas lesiones. Y entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos por las lesiones de estos mismos accidentes. Por eso mismo hay que tomar mucho cuidado, mucha precaución y sobre todo esta educación vial, ya que, pues, como se nos menciona aquí en la información, gracias al cinturón de seguridad fue que estas personas resultaron ilesas en teoría. Y bueno, pues con esto concluimos el noticiero del día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden vernos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde y seguirnos en nuestras plataformas, en nuestras diversas plataformas. Aparecemos como @ultimatummx en Instagram, TikTok y Twitter. También para que tengan noticias un poco más inmediatas y un poco más cortas y al alcance y en cada momento que usted desee. Gracias por sintonizarnos y espero verlos el día de mañana. Hasta luego. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.